Me vi de que esta nueva administración ha impulsado una política que se llama Construimos Comunidad. Esa política significa trabajar en coordinación con otros organismos del Estado y organizaciones sociales también, para poder ese concepto desarrollado en el territorio del Uruguay, interior profundo, en las pequeñas localidades. Como sabrán, MEVIR es una política social habitacional, pero para desarrollar esas políticas sociales habitacionales necesitamos crear la comunidad, generar el arraigo local, que es mucho más que construir las viviendas. En este caso, concretamente, con la Secretaría de Deporte está todo el tema de lo que implica la recreación, el deporte, la salud, la convivencia ciudadana, que es un elemento muy importante. Y este año todavía está marcado que MEVIR va a cumplir 55 años de creación y vamos a usar el concepto de la construcción de comunidad sustentable. La construcción sustentable tiene tres variables, que hablamos de la económica, la ambiental y la social. Esta es una parte que es la social, esa parte recreativa, de convivencia ciudadana, de la práctica del deporte en comunidad. Vaya si era importante ese tipo de actividades siempre en el territorio. Pero hoy recordamos que MEVIR tiene casi presencia en casi 400 localidades de este país, localidades y parajes rurales. Casi 41.000 soluciones habitacionales. Por lo tanto, es un elemento de integración social en el interior del país. Ya de por cierto, muchos niños, niñas, jóvenes, adultos practican actividades deportivas en los centros de MEVIR, en los complejos de MEVIR. Lo que apunta este convenio es que se pueda fortalecer, dotando infraestructura deportiva y recreativa en conjunto con la Secretaría Nacional de Deporte, y MEVIR en sus planes nuevos y también en los anteriores, dejar destinado un espacio en sus terrenos para desarrollar este tipo de infraestructuras, ¿no? Coordinadas no solo con la Secretaría de Deporte, sino también con las intendencias, que eso es lo que hace MEVIR, articular parte. Yo me he cansado de decir que en MEVIR no hay beneficiarios y hay participantes, porque las familias son las que trabajan y hacen las viviendas. Bueno, MEVIR no tiene socios con otras instituciones, también tiene participantes, porque Secretaría Nacional de Deporte pasa a ser un participante más de MEVIR en construir esa comunidad juntos, ¿no? O sea, no es un socio, es un participante más en esa construcción de comunidad. Por lo tanto, es un desafío importante, una gran expectativa de potenciar lo que hay y desarrollar nuevas cosas. Recién hablábamos con el presidente de ONFI, que hablábamos de Sauce, que estamos desarrollando un plan en Sauce en este momento, y nos gustaría que fuera, que pudiéramos desarrollar desde cero los primeros planes ahí, ¿no? Que nos parecía un buen desafío involucrar a otros actores como la Intendencia, ni sin lugar a duda, pero es fundamental el involucramiento de la población, de la comunidad de MEVIR. Cuando hablamos de comunidad MEVIR es hablar de la localidad en sí, ¿no? O sea, no son comunidades distintas, es la misma comunidad que trabaja en coordinación y en cooperación con los demás. Eso es lo que queremos destacar, que esta política social habitacional es mucho más que eso, es una política de construcción de comunidad. Muchas gracias a todos. La verdad que para la Secretaría Nacional del Deporte es un orgullo firmar este convenio porque la base, como siempre decimos en la Secretaría, es defender el derecho del deporte para todos los uruguayos. Y para todos los uruguayos tenemos que estar en todo el país. La Secretaría tiene más de 110 plazas de deporte, tenemos 74 federaciones y tenemos programas que lo estamos llevando adelante, trabajando con las escuelas. Por eso la articulación también, como bien decía el presidente de MEVIR, de articular con los diferentes organismos públicos, como lo hacemos con ANEP, y ahora lo vamos a hacer con MEVIR. Y la verdad que esté acá adelante Eduardo Monsegui significa mucho para nosotros, porque el baby fútbol, como a mí me gusta llamarle, tenemos 60.000 a 70.000 niños y niñas que juegan todos los fines de semana el fútbol, donde mueve muchísima gente, y muchos de estos niños viven en las viviendas de MEVIR. Entonces creo que es fundamental tener un convenio marco que vamos a tener con ONFI, con la Secretaría y con MEVIR, para que lleguemos a esas viviendas pensando en la comunidad que tenemos ahí. Y ahí tenemos que hacer un estudio de la comunidad, si tenemos gente mayor, donde tal vez estaciones saludables sea lo más indicado para hacer, si hay personas con discapacidad, para que puedan hacer ejercicio dentro de la misma comunidad. Nosotros estamos cumpliendo 110 años de la vieja Comisión Nacional de Educación Física, que de alguna manera es el organismo que origina la Secretaría Nacional de Deporte. En esos grandes festejos que estamos haciendo, hicimos un campeonato
de básquetbol 3x3. El básquetbol 3x3, que es una disciplina olímpica, es un simple tablero de básquetbol donde se hace zona y se juega con un hormigón. Ese tipo de infraestructura perfectamente se puede llevar adelante en la vivienda de Mevir con muy poco gasto. Cuando de alguna manera se piensa y se idea la idea donde va a ser de recreación, se puede hacer en el momento eso. Perfectamente las estaciones saludables se puede hacer con gente de la comunidad, con estructura de hierro y hacer esa estructura para que estén. Y por supuesto, llevar adelante lo que ONFI, que no es solamente fútbol, y creo que está bueno explicarlo, que a partir de que asumimos nosotros llevamos un proyecto que es ONDI, es una idea que tenía desde el Partido Nacional desde su origen, que era que la Organización Nacional de Fútbol Infantil se transforme, o que dé un paso más, mejor dicho, no es transformarse, es dar un paso más en la Organización Nacional de Deporte Infantil, utilizando diferentes federaciones para que los chicos, aparte de jugar al fútbol, en esa etapa que van a las escuelas, que van a los colegios, de etapa infantil, aprenden otras disciplinas, sea básquetbol, sea voleibol, sea rugby, sea hockey, otras disciplinas que se pueden hacer dentro de la infraestructura que tienen los clubes de fútbol. Hoy por hoy ya es una realidad, es un proyecto que está funcionando. La verdad que el trabajo de Eduardo Mosei, y quiero nombrar a Jorge Seré, que también está acá con nosotros, están recorriendo también lo que es el desarrollo del fútbol infantil femenino. Así que hay mucha cosa para hacer y creo que Mevir de alguna manera va a articular para llegar al interior del país y descentralizar qué es lo que realmente quiere la Secretaría del Deporte. Así que muchas gracias por invitarnos a firmar este convenio. Y para trabajar tenemos mucho para hacer, así que vuelvo a repetir, gracias por invitarnos.